Y lo que intento es afectar a este sector porque yo no me voy a decir. No sé cuánto se va a hacer. Hola, buenos días. Gracias a todos por venir. Me presento, aunque veo bastante caras conocidas. Soy María Zumárraga, responsable de industrias culturales aquí en ESCENA, la Agencia Andaluza de Promoción Exterior, un organismo que depende de la Consejería de Economía y Conocimiento, y aquí nos dedicamos a apoyar el proceso de internacionalización de las empresas andaluzas. Estamos encantados hoy de acoger esta iniciativa de la oficina del programa Europa Creativa Media en Andalucía. Y a mi izquierda tengo a Victoria Fernández. Directora, gracias por estar con nosotros. Con un taller sobre el instrumento de garantía financiera del programa Europa Creativa, que impartirá Mónica Carretero, directora de CREA SGR. Hola Mónica, bienvenida. Con este taller damos en cierta manera continuidad a una jornada informativa que celebramos hace apenas dos semanas en el marco del Festival de Cine Europeo de Sevilla, y en esta jornada Mónica nos detalló así a grandes rasgos esta herramienta tan necesaria para nuestras industrias culturales. Es un privilegio y lujo tener aquí a Mónica para nosotros en exclusividad durante toda una mañana. Así que os invito a ser muy participativos para que el taller sea dinámico, sea constructivo y sobre todo muy productivo. Y por mi parte nada más, empezamos a trabajar y te doy la palabra a Victoria Fernández, directora de la oficina del programa Europa Creativa Media en Andalucía. Hola, buenos días. Nada, gracias por venir a todos. Yo voy a ser muy breve, solamente porque quiero que comience Mónica cuanto antes, porque sé que el tema, bueno, pues da mucho de sí y sé que hay muchas dudas y muchas preguntas sobre el instrumento de garantía de Europa Creativa. Voy a hacer una línea de sinopsis muy breve porque no conozco lo mismo que María conoce a la gente que está hoy aquí. Yo conozco muy pocos, ¿no? Mi sector es más el audiovisual y dos, tres personas, por lo cual entiendo que el resto de vosotros sois de otras industrias culturales. Como sabéis, Europa Creativa comienza en 2014 y une los anteriores proyectos Cultura y Media. Cuando se pone en marcha este programa, se crea, entre comillas, porque no empieza hasta más tarde, un instrumento de garantía que tenemos que decir que, aunque está gestionado por el Banco Europeo de Inversiones, el Fondo de Inversiones, España ha sido el primer país que lo ha firmado y que lo presentamos en marzo, se presentó la firma en marzo de este año, 2017, y esa gestión recae en CREA SGR. Mónica, total especialista en las relaciones con el sector audiovisual, sobre todo, tiene mucha experiencia y haber trabajado, haber hecho muchísimos proyectos con ellos, pero desconoce más el resto de sectores culturales. Por lo cual, la verdad es que estoy gratamente
Bueno, sorprendida y contenta de que ese resto de industrias culturales creativas que nunca consigo llegar, bueno, pues esté aquí y Mónica pueda explicar detenidamente qué consiste el Fondo de Garantía, que cuenta con más de 120 millones de euros para poder ayudar a la financiación de las empresas. Dar las gracias, por supuesto, a Excelda, porque, bueno, por colaborar con ellos. Siempre que podemos lo intentamos y siempre lo conseguimos. Y nos han cedido este espacio estupendo para poder celebrar esta jornada durante esta mañana. Y nada, gracias a María, a Excelda entero y sobre todo a Mónica, que ha venido desde Madrid para poder desmenuzar este nuevo sistema de financiación. Y nada, gracias Mónica, y ya la mañana es toda tuya y de todas las preguntas que quieran hacer los participantes. Buenos días. Yo también quería agradecer mucho a los organizadores, a Excelda y a Europa Creativa. La verdad que por todo, no solo por organizarlo, sino porque sinceramente me han tratado fenomenal, que bueno, parece que siempre tiene que ser así, la verdad es que con un cariño tremendo, y entonces me lo han hecho muy fácil también el venir y el organizarlo. A vosotros, porque bueno, sin saber muy bien qué es, pues también muchas gracias por estar aquí, espero poder... bueno, pues abrir una ventana a poder a ayudaros a que tengáis esa financiación. Voy a explicar muy poco, o sea, voy a usar un lenguaje sinceramente al que estamos acostumbrados nosotros, que es para que nos entiendan, pero si lo que sea no se entiende, pues o sea, yo voy a contar, pero luego sí que pretendo que me preguntéis lo que sea, o sea, aquí no hay preguntas ni buenas ni malas, ni acertadas ni no. Somos una entidad financiera CREA, pero no tenemos nada que ver con la banca. Somos una entidad financiera creada por la industria, o sea, por la industria que en su día fue el audiovisual y que ahora se abre a toda la industria cultural y creativa. Y nos sentimos parte, no de la parte financiera, ¿no? sino más cerca de vosotros. Entonces, yo creo que entendiendo que es CREA, y qué hace CREA, se entiende bien este instrumento de garantía, ¿vale? Porque, bueno, como viene, la verdad es que la financiación, la dotación de ese instrumento, como ha dicho Victoria, viene de Europa Creativa. Entonces, bueno, pues está fenomenal porque no es un ente financiero. Europa Creativa se dedica a ayudar a las industrias culturales y creativas por la parte de cultura y la parte de audiovisual. Entonces, como se lleva detectando hace mucho tiempo que hay una dificultad en conseguir el acceso a la financiación, que es sobre todo préstamos, aquí no estamos hablando de subvenciones que se necesitan, pero que van en otras áreas, entonces, sobre todo es eso, préstamos que hay que devolver. Entonces, bueno, pues Europa Creativa lleva mucho tiempo dándole vueltas con proyectos pilotos y finalmente pues ha sacado este instrumento que, obviamente, sacándolo Europa Creativa, es parte de la Comisión Europea, entonces está disponible a todos los países. Como no lo puede gestionar directamente, pues eligió para que le haga el trabajo al Fondo Europeo de Inversiones. El Fondo Europeo de Inversiones resulta que en cada país suele trabajar con unas entidades. Y nosotros en España pues fuimos rápidos a decir, vale, queremos utilizar este instrumento y fuimos el primer país. Entonces, luego llega a España y hay otra entidad que se llama CERSA, que es un paraguas que, por debajo de la cual estamos las sociedades de garantía recíproca, ¿no? Como CREA. Y luego llega CREA. Al final, resumen, gracias a Europa Creativa, CREA puede ofrecer financiación. ¿Por qué? No llega dinero directamente. Ahora cuando explique cómo trabaja CREA también se va a entender mejor. O sea, no es decir, ¿cuándo puedo pedir el dinero? No, no llega. Este fondo, que al usarse la palabra fondo, pues engaña un poco, ¿no? Lo que hace es que a CREA le va a cubrir una parte del riesgo. Es decir, que si yo presto dinero y el proyecto no va bien, pues lo que va a hacer ese fondo es cubrirme una parte, otra parte la cubriré yo.
¿Vale? Entonces, ¿qué hace? Pues que me ayuda porque a asumir más riesgo. Más riesgo es, en general, que nos metamos en sectores que no conocemos tanto. Voy a CREA, ¿vale? Pues CREA nació por una iniciativa de los productores audiovisuales de cine, de televisión y del propio Ministerio de Cultura en la rama de audiovisual. Entonces, claro, veían como que, aunque tenían proyectos buenos, pues iban al banco y no les prestaban el dinero. Entonces, pues deciden hacer una SCR es como una SA, una sociedad anónima, SL, una sociedad limitada, luego en cultura hay muchísimo autónomo. Entonces, SGR es una entidad que solo da avales, ¿vale? Nosotros solo damos avales. ¿Qué quiere decir? Que nosotros asumimos el riesgo de lo que estamos entrando, de lo que vamos a financiar. Pero a mí me gusta en general hablar más de financiación que de aval. ¿Por qué? Porque realmente, ¿cómo trabajamos? A nosotros nos llegan peticiones, ¿vale? Peticiones en general de empresas, puede ser de autónomos también. Y llegan y nos cuentan pues, que necesitan financiación. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros estudiamos el proyecto. Nos gusta hablar de proyecto porque es algo que nos diferencia mucho del banco. El banco mira en general las empresas. Entonces, las empresas de cultura pues, no tienen unos números fenomenales, ¿no? Entonces, ¿eso qué hace? Pues que dificulta mucho que se consiga el préstamo del banco. Nosotros miramos el proyecto y el proyecto es mucho más fácil, porque es decir, voy a hacer una gira y necesito este dinero. Voy a hacer un concierto y necesito X, ¿no? Entonces, hablamos mucho más de proyectos. Luego acabamos mirando la empresa. ¿Por qué? Pues porque siendo entidad financiera, a nosotros nos controla el Banco de España. Entonces, tampoco podemos decir, bueno, nosotros hacemos las cosas como nos apetece, ¿no? Entonces, somos muy flexibles, pero sí que tenemos que mirar determinadas cosas. Entonces, llega la empresa y dice, mira, yo tengo un problema, que hago unas giras, o una obra de teatro, y entonces necesito ahora mismo este dinero para financiarlo. Y luego me va a venir en el plazo de tiempo de esta forma. Entonces, nosotros estudiamos si encaja con nosotros. Nosotros no estudiamos el éxito, o sea, y a nivel artístico, a nivel técnico, porque lamentablemente somos más financieros que otra cosa, pero sí que es verdad que trabajando, por ejemplo, el audiovisual lo conocemos muy bien y lo que pretendemos es conocer las otras disciplinas igual de bien. Entonces, analizamos el proyecto, la necesidad, y una vez que nosotros lo aprobamos, ¿qué hacemos? Nosotros lo mandamos al banco porque tenemos acuerdos con todos los bancos, ¿vale? Entonces, a vosotros os vamos a llamar y os vamos a decir, está todo listo. Entonces, es importante que aunque demos el aval, actuamos de ventanilla única. Es decir, que no es que luego digamos, ah, pues parece que está bien, yo te avalo, vete a contárselo a un banco. O sea, intentamos evitar, primero, duplicar el trabajo de presentar la documentación a nosotros, a un banco y demás, y luego, porque nosotros hablamos bien con los bancos, o sea, cuando nos tenemos que adaptar a su lenguaje, pues nos adaptamos. Y también porque obviamente nosotros tenemos convenios en los que conseguimos en condiciones ventajosas, no solo económicas, que también pues los préstamos de los bancos, pero también conseguimos algo que es importante, que es un tipo de préstamo que se adapte al proyecto. Si el proyecto los 6 primeros meses no genera nada, pues es que necesitamos un préstamo que los 6 primeros meses no haya que pagar. Porque si no, si lo que necesita el proyecto no se lo damos, realmente estamos estrangulando ya, ya le estamos poniendo trampas al proyecto, ¿no? Entonces eso es algo también que nosotros, que cuando uno va personalmente, cuando Mónica va al banco, el banco le ofrece lo que tiene. Este tipo de préstamo, este otro y ya está. Cuando CREA va al banco, pues como trabajamos, o sea, si llevamos, hemos dado 400 millones de euros en avales, que es en financiación, fundamentalmente en audiovisual. Entonces, ¿qué queremos? Pues yo creo que estamos listos y además tenemos la ayuda de Europa Creativa con este fondo para
abordar otras disciplinas, y por eso ahora estamos haciendo este trabajo de que se nos conozca, porque el problema fundamental es que a nosotros, fuera del audiovisual, no nos conoce nadie. Entonces, bueno, pues tampoco tenemos la posibilidad, no tenemos sucursales como los bancos, ni lo vamos a tener. O sea, el éxito nuestro también es tener una oficina en Madrid y luego pues contar lo que hacemos y sobre todo ayudarnos de gente y de instituciones como asociaciones, como media, como Estenda, como, o sea, cuanta más entidades que aglutinen, que conozcan los sectores, nos conozca, más fácil es que llegue el mensaje de lo que hacemos, ¿no? Entonces, bueno, pues intentamos facilitar todo. Muchas veces llegan los proyectos que no están en la fase o no están suficientemente maduros para que entremos nosotros. Entonces, bueno, pues intentamos asesorar en la medida de lo posible, ¿no? De decir, bueno, pues espérate a conseguir esto y entonces ven. O sea, yo creo que somos bastante amigables. Luego somos un rollo. O sea, no me voy a poner de que somos unos angelitos, de que, bueno, la vida es... Porque luego pedimos bastante documentación. Pero sí que es verdad que, bueno, pues que estamos disponibles para decir, cuéntanoslo. O sea, cuéntanoslo sin ningún miedo. Mira, pues yo hago esto y entonces tengo una subvención, pero claro, no puedo aguantar hasta que cobro la subvención o lo que sea, ¿no? Y mi actividad es esta... y lo llevo haciendo tanto tiempo. Entonces, eso, que nosotros entendamos pues lo que queréis hacer y lo que necesitáis. Luego, es verdad que buscamos un perfil de riesgo, o sea, de bajo. Nosotros tenemos números muy buenos. ¿Números en qué sentido? En el sentido que la banca en España, pues por haberse metido en sectores que eran maravillosos, pues tiene una morosidad que se llama, o sea, tiene impagos, gente que no les ha pagado, pues con un porcentaje muchísimo más alto que nosotros. Entonces, nuestros sectores son percibidos como de alto riesgo, ¿no? O sea, los complicados o los de alto riesgo son los de la cultura, pero resulta que tenemos una tasa de impagos muchísimo más baja que la banca. Entonces, eso... se basa en que no es así, no son sectores, lo que pasa es que la banca probablemente tiene sus motivos, ¿no? Para no entrar, pues no ha logrado especializarse, es muy difícil que lo haga, por distintos motivos. Pero que son sectores que si se conocen, pues no tienen ese riesgo. Riesgo tienen todos, porque todos los proyectos tienen riesgo, pero no es así. Entonces, nos tenéis que ayudar a ver si el proyecto está como para que entremos nosotros. Lo digo porque no somos inversores, ¿vale? No damos subvenciones, pero tampoco somos inversores. Entonces hay veces que nos llegan proyectos que dices, pues, que realmente no es para CREA. O sea, me lo estás contando porque probablemente no encuentres otra solución. A nosotros siempre decimos que en el ecosistema financiero nosotros cubrimos una parte, pero tiene que haber subvenciones, tiene que haber inversores, tiene que haber deducciones fiscales o tiene que haber pues distintas tipologías de inyecciones, ¿no? De dinero en esos proyectos. O tendría que haber un fondo para, se llama capital semilla, o sea, cuando empiezan los proyectos, que es cuando más difícil tienen conseguir cualquier cosa. Entonces se necesitan muchas, nosotros cubrimos una parte. Y es verdad que muchas veces intentamos estirarlo, ¿no? ¿Dónde estamos nosotros? Entonces muchas veces lo estiramos, pero tampoco da de sí para todo. Entonces a lo mejor hay gente que llega, por ejemplo, del sector de los videojuegos, que también lo cubrimos. Pues son proyectos que son largos, que tienen bastante riesgo por eso mismo, porque la duración es larga, porque cuesta comercializarlos, tener éxito. Entonces, claro, si me llega un proyecto diciendo es mi primer proyecto y necesito, ¿qué dinero necesitas? Todo, necesito todo. Entonces, claro, al final, pues a lo mejor no soy yo. O sea, yo puedo cubrir un trocito, pero que no, el perfil es más, necesitarías a lo mejor un inversor o alguien que te ayude. Hay disciplinas donde los inversores entran más fácilmente y hay disciplinas donde menos. En el audiovisual, que ya lo conocemos muy bien, pues tenemos la capacidad de entrar en partes
digamos, bueno, de un poco más de riesgo, ¿no? Y en los sectores en los que no conocemos, pues tenemos que empezar por cosas sencillas. Sobre todo, ¿para qué? Para que nos vaya bien a los dos. Y entonces demostrar a los dueños de CREA que son disciplinas en las que se puede hacer muchísimo. Bueno, no sé, si vais teniendo preguntas, no las hacéis, ¿eh? Porque la verdad es que no quiero estar aquí en plan discurso, pero yo voy contando. ¿Qué pedimos, por ejemplo, ¿no? De información? Pues también pedimos sobre el proyecto, ¿no? Dices tú. Intentamos no usar terminología así financiera. ¿Por qué? Porque la verdad es que ya es bastante que la mayoría de la cultura, el creador es el financiero, el informático, el que internacionaliza, es el hombre orquesta. Entonces tampoco, igual que, bueno, antes comentábamos, pues igual que si me pongo yo a bailar, pues no va a salir nada, ¿no? Pues ya dentro de que os metáis en temas financieros, intentamos ayudaros incluso con eso, ¿no? Entonces decir, yo tengo un proyecto, pues lo que tengo que hacer es hacerle un cuestionario al proyecto. ¿Vale? Entonces, decir, ¿qué quiero hacer? Eso es lo que me tienes que contar, ¿vale? Porque tú seguramente lo tengas clarísimo. Entonces, ¿eso qué es? Pues una descripción del proyecto. Nada tiene un formato oficial, estándar. Lo que tengáis, nos lo facilitáis así. Si luego no lo entendemos o nos faltan cosas, os lo preguntaremos. Entonces, perdón. ¿Qué es? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Pues dice, pues mira, pues es que he estudiado esto, es que llevo 10 años trabajando en esto, es que antes trabajaba en esta empresa, pero ahora he montado mi proyecto. ¿Por qué uno se embarca en este proyecto? ¿Cuánto te cuesta? ¿Cuánto te cuesta? Que es distinto de cuánto me pides. ¿Vale? Entonces decir, pues mira, me cuesta 50.000. Pero a ti te pido 20.000. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿de dónde llega lo que no me pides a mí? ¿Por qué? Porque es como si, no lo sé, si te fueras a comprar un coche, ¿vale? Y me pides a mí un préstamo de 2.000. Y te pregunto, ¿y el resto? Me dices, no lo tengo. Pues es que con los 2.000 que te doy yo no vas a poder comprarte el coche. Entonces, yo permanentemente voy a ver qué riesgos tiene el proyecto. Intento reducirlos al máximo, o sea, reducirlos, ver que puedo entrar porque son muy limitados. Entonces, si ya entro y no está toda la financiación, pues es que ya hay un riesgo, porque a lo mejor me dices, no, y yo empiezo la gira en enero. Y digo, ¿y aquí a enero cómo consigues el resto? Porque si no, en enero no va a empezar. O sea, esa es la realidad. Entonces, en el audiovisual, por ejemplo, que son proyectos pues muy, muy definidos, ¿no? Entonces, son proyectos además muy grandes, cosa que a nosotros no nos da miedo entrar con empresas pequeñitas y proyectos más grandes, porque primero miramos el proyecto. Si primero miráramos la empresa, pues no entra nadie, ¿vale? Entonces, si hay un proyecto que dice, voy a hacer un documental, que son los menos costosos, me va a costar 300.000. Y me han dado una ayuda a la Junta de Andalucía, fenomenal, de 100.000. Entonces, igual quería decir los otros 200. O sea, siempre, y no me podéis decir, ya lo pensaré. Porque si me lo podéis decir, pero entonces diré, bueno, pues cuando lo penséis, volvemos a hablar de esto, ¿vale? Entonces, ¿qué? ¿Por qué? ¿Cuánto cuesta y cuánto necesitas de nosotros? ¿Cómo consigues el resto? Todo esto luego tiene nombre del plan de financiación, el no sé qué, el presupuesto, pero al final es tan simple como hacerle esas preguntas. ¿Qué previsión, qué va a generar ese proyecto? ¿Vale? Pues dices, mira, pues este proyecto cuesta 30 y lo que va a generar es una subvención que me llega dentro de un año de 30. O sea, no hay que buscar una rentabilidad en los proyectos, es decir, se financia así. O recibo una subvención, pero a la vez tengo una taquilla, porque es un espectáculo en el que se va a generar un pues
se venderán entradas y se generan ingresos por ahí. Entonces, pero algo tiene que haber, igual que cuesta dinero, algo tiene que generar. Porque si no va a generar nada, nosotros no podemos entrar. O sea, nosotros entramos, y yo creo que está muy bien que sea así, o sea, que haya entidades a un nivel ya de préstamos, o sea, hay algo que hay que devolver, y si hay que devolverlo, es que tiene que haber algún ingreso por algún lado. Sí. Venga de donde venga, pues puede venir de Europa Creativa, y dices, pues mira, yo es que me viene esto de Europa Creativa, o tengo un sponsor, porque he conseguido que alguien me ayude a hacer estas giras, esta feria, esta exposición, lo que sea. Entonces, eso lo pedimos nosotros, pero debería ser algo que hagáis siempre para vosotros, porque uno tiene que saber, es decir, si se va a quedar a mitad de camino y no va a conseguir terminarlo, o qué expectativa luego se puede cumplir o no. Y es ahí donde viene el riesgo de que nosotros entramos y siempre algo de riesgo hay. Pero eso hay que planteárselo. Y luego sí que solemos pedir, que luego depende de la disciplina, la información es distinta, ¿no? Pero es decir, esta pregunta es más, o sea, ¿qué contratos, qué necesitas, qué documentación necesita el proyecto como para que sea un proyecto sólido, ¿vale? Si me dices, pues es que voy a hacer un concierto en la Maestranza, bueno, pues entonces te diré, ¿tienes el contrato con la Maestranza? ¿Tienes el contrato con el artista? ¿Tienes un seguro por si graniza y no puedes hacer el concierto? O sea, una serie de cosas, lo que vamos a intentar es reducir el riesgo al máximo, ¿vale? Entonces, pues todo eso, dependiendo de lo que sea, serán o nada, ¿no? Porque dices, no, mira, pues a lo mejor no hay una documentación que hay que presentar que ayude a hacer ese proyecto sólido. Entonces, fundamentalmente del proyecto es eso, y es lo que primero necesitamos, sí. Pues mira, nosotros, el punto es decir, desde que presentamos la documentación, ¿vale? Es verdad que el otro día decía un compañero, pues es que hay muchas veces, ya simplemente decir buenos días, para vosotros se ha empezado la documentación. Y claro, para nosotros que pedimos muchas cosas, pues está cuando se termina prácticamente o queda algo pequeño. O sea, poca cosa que presentar. Más o menos estamos en un mes, ¿vale? Dependiendo también el momento, pues si se es un momento de concentración porque hay muchas peticiones, porque está pasando algo en algún sector que hace, por ejemplo, cuando se dan subvenciones que tardan mucho en cobrarse, pues es un momento en el que viene bastante empresa solicitando ese adelanto o lo que sea. Entonces, más o menos eso, es un mes. Lo importante es decir, hay una documentación mínima que para que el proyecto tire para adelante. O sea, tire para adelante es que hasta que no está completo, pues yo hago el primer filtro, ¿vale? Yo en una parte, un compañero en otra, pero se hace el primer filtro. Entonces, si vemos que puede encajar, o sea, lo que intentamos también es que no pediros documentación si os vamos a decir que no. Entonces, por eso también, pues, ver el proyecto nos ayuda. Luego pedimos información de la empresa, ¿vale? Un segundín. Entonces, si ya empezamos a pedir documentación de la empresa es que tiene buena pinta, ¿vale? ¿Por qué? Porque, bueno, pues ha pasado como el primer filtro. Entonces, hay una serie de documentación que dices, si ya tienes esto, pues luego cuento un poquito más de la empresa que pedimos y demás. Entonces, hasta que no está, no pasa a nuestro departamento de riesgos, ¿vale? Que no es un departamento de riesgos como el de un banco. O sea, también conoce los sectores y es mucho más flexible. Entonces, claro, si está dos semanas, imagínate, en que se presente incluso la solicitud, que es un documento nuestro, eso sí, que sí, ese sí que hay que rellenar, pero hay que rellenar con pues, los datos, o sea, la dirección, la persona de contacto, cuánto se necesita, o sea, muy sencillo. Entonces, si eso no está, yo no lo puedo pasar. Pero claro, el tiempo consume, ¿no? Y hay veces que da la sensación de decir, pues es que ya lleva tres semanas. Digo, ya lleva tres semanas, pero es que no consigo que me pases esta documentación. Entonces, sobre todo porque si yo lo paso y empiezan a analizarlo y se paran, al final
sí que perdemos un montón de tiempo. Y yo creo que el éxito para todos es que yo sea capaz de decirte que no si no lo veo, igual que me viene muy bien porque no colapso mi departamento de riesgos. O sea, no le voy a pasar algo si yo creo que no se va a probar. Yo intento pasar todo lo que creo que va a ir adelante, ¿vale? Entonces, eso, más o menos contar con el mes. Luego hay veces que llegan cosas más urgentes y se intenta acortar los tiempos. En ese mes no es que lo apruebe yo, sino que yo lo apruebo, se lo paso al banco, el banco me lo aprueba y te digo, se firma todo. O sea, en el mes está todo solucionado, ¿vale? Como orientación para que... ¿Tienes una pregunta? Dime. Cuando comentas que es importante saber lo que va a generar el proyecto, entiendo que una asociación sin ánimo de lucro no entra dentro de este tipo de beneficio que... Entra, ¿vale? O sea, sin ánimo de lucro somos nosotros también, que eso se me olvidó decirlo, pero es importante, ¿vale? Entonces, cobramos, también es importante saber que la aval tiene su coste, pero que gracias al aval se reduce mucho la parte del banco, ¿no? El tipo de interés del banco y demás. Entonces, pero sin ánimo, no tenemos ánimo de lucro. Vamos a intentar ayudar en las industrias en las que trabajamos. Entonces, asociación, sí, sin problema. Pero hasta la asociación vivirá de algo. O sea, que si necesita dinero, es que lo va a recuperar de las cuotas, es que lo va a recuperar de una subvención que hay para proyectos. O sea, y de hecho hemos trabajado con asociaciones y con federaciones. O sea, con FECE, pues ha tenido una subvención de industrias culturales del Ministerio de Cultura, pues eso, o del INAEM. O sea, nosotros no tenemos limitación, o tenemos muy poca limitación, no me atrevo a decir que no, pero siempre que sea el sector, podemos trabajar con, no tenemos problema. Otra pregunta, en el caso, por ejemplo, como bien dices, que nos dan una ayuda al INAEM de un año, ¿nosotros como asociación podríamos alargar la devolución del préstamo a 2 años? A ver, como trabajamos nosotros, y yo creo que en parte es el éxito de tener una tasa de impagados baja, es que el proyecto me cuenta qué es, me cuenta qué genera, ¿vale? Y me cuenta cuándo, ¿vale? Porque eso también no lo he mencionado, pero es importante. No es solo qué genera, qué va a generar, sino cuándo. Entonces, yo le tengo que dar la financiación que necesita el proyecto. Vamos a una cosa es que se logren subvenciones todos los años, sean recurrentes, y entonces, ¿qué hacemos nosotros? Operaciones anuales, ¿vale? Pero si yo al proyecto le doy un préstamo, ¿vale? Y le digo, me lo devuelves dentro de 2 años, pero la subvención entra al año, ya tengo muchas papeletas de que no devuelva el préstamo. Entonces, nosotros lo que intentamos hacer es que si el proyecto necesita el adelanto de la subvención del INAEM, lo vamos a prestar, cuando llegue se cancela y a partir de ese momento estudiamos otras. En el audiovisual hay veces que estudiamos varias operaciones de la misma empresa al año. Entonces no hay ningún problema. Y además, lo bueno de hacerlo en el periodo, o sea, que la cultura tiene periodos cortos. Por suerte, comparado, por ejemplo, con la industria, porque una fábrica al final pues se amortiza o se devuelve en 20 años. La cultura va mucho más rápido, entonces nos permite también probar a todos. Entonces, yo te preguntaría ahí, ¿por qué quieres devolver el préstamo en 2 años si lo que me estás pidiendo de adelanto lo recibes al año? Porque luego lo vuelves a solicitar, seguramente porque lo necesites todos los años, ese dinero. Entonces, querría entender, en tu caso o en el de cualquiera, por qué me estás diciendo que el préstamo quieres que dure más que cuando llega el dinero. Por la independencia que pueda tener en las ayudas. Quiero decir que si el proyecto es más grande y tiene un plan económico más a largo plazo y está más fuera de la dependencia de las ayudas, entonces quizás sí que necesito más tiempo. No, y seguro, si yo te pregunto por qué, porque al final lo conocéis vosotros. Entonces yo ahí lo que voy a ver es que tú tienes un proyecto, eso es, más grande que la ayuda de INAEM. Y como es más grande, pues no solo depende de eso. Digamos que
tu proyecto es así y efectivamente el INAEM llega aquí. Entonces, vamos a ver cuando llegan otras cosas y ahí obviamente que el préstamo será 2 años. Lo que pasa es que tendrá una cancelación parcial, o sea, se cancelará parte en el momento que llegue uno de los ingresos, ¿vale? Pero por supuesto que el proyecto puede ser a 3. O sea, es raro que digas, no, yo estoy intentando una financiación a 10 años. Pues pensar a 10 años para rentabilizar algo es complicado. Pero esto sí, por eso nos lo tenéis que contar vosotros. En una forma súper sencilla, o sea, se escribe en un Word, en el mismo correo, donde sea, pero lo importante es que me cuentes y decir, mira, la asociación tiene este proyecto. Entonces, se basa en que los ingresos van a ser así y los otros, pues como sean, ¿vale? Entonces, es estudiar eso y si eso encaja, eso es lo que le vamos a pedir al banco. Pero al extremo, que en el audiovisual, por ejemplo, lo que necesita son préstamos que no tenga cuotas. Hasta que no se termina el proyecto, no, hasta que no se estrena la película, no se generan ingresos, y muchas veces mucho después. Entonces, ¿qué se hace durante la vida del préstamo? El banco nos obliga a pagar los intereses. Bueno, pues los intereses se pagan, pero lo que es la parte fundamental del préstamo no se paga. Probablemente se pague de golpe, ¿vale? Eso tiene un nombre a nivel financiero. Pues eso es lo que le pido yo al banco. ¿Pero qué hago? Porque, claro, que te pidan un préstamo, en esos casos, de 1 millón de euros, y que digan, no se me cancela hasta el último día, pues hombre, nos asusta a todos. Entonces, ¿qué hago ahí? Pues resulta que el dinero viene de, igual, una subvención, viene de una cadena de televisión, viene de unas ventas internacionales, de lo que sea. Lo que hacemos nosotros es, para asegurar que se cierra el círculo, nosotros comunicamos a la cadena de televisión, a la subvención o a quien sea, dónde tiene que pagar. ¿Y dónde va a pagar? En la cuenta que cancela el préstamo, de forma que ninguno tocamos el dinero. Y digo esto no porque tendamos a coger dinero nosotros, no. Pero al final la gente tiene otros proyectos y es muy fácil que llegue dinero de uno y lo uses para otro. Entonces nosotros eso sí que intentamos decir, son cajas, ¿no? Y entonces hay que... Lo que está dentro de esta caja es un proyecto y tenemos que conseguir que se cierre solo, porque no están comunicadas. Hay gente que me dice, oye, es que en el caso de mi empresa sí. Bueno, pues se estudia, pero es la excepción, ¿vale? Lo que tratamos es que el dinero lo pide el proyecto y el proyecto devuelve el préstamo. Y a partir de ahí estudiamos otra operación, o antes, porque la verdad es que a lo mejor se solapan. A lo mejor se está desarrollando un proyecto y por el camino surge otro, ¿vale? Entonces, pero nos tenéis que ayudar vosotros a entender lo que queréis hacer y cómo. Entonces, todo lo que no entendamos, obviamente, pues te llamo y te digo, mira, esta parte no me ha quedado clara, ayúdame a verlo o ayúdame a lo que sea. ¿El banco con el que trabaja? En general, lo tenemos que elegir nosotros, pero no por nada, sino porque, claro, pedimos cosas muy particulares. Entonces, la experiencia es que cuando lo elegís vosotros, que no es que sea el banco, ¿vale? El banco, bueno, tenemos acuerdos con casi todos, entonces es difícil que me propongas un banco con el que no tenemos acuerdo, pero bueno, es a nivel de sucursal. O sea, yo digo un mes, ¿por qué? Porque a quien se lo mando yo me conoce perfectamente. Y si le digo que es muy urgente, me da una respuesta muy rápida. Si se lo mando a una sucursal que me dices tú, pues corro el riesgo de que se atasquen, con la documentación que les mando, que se atasquen, que probablemente no conozcan el convenio que tenemos con la central. Entonces, por esos motivos preferimos los nuestros. Ahora, nosotros no podemos obligar a nadie a trabajar con un banco que no se quiera. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, claro, tendemos a trabajar con sucursales de Madrid, obviamente, o sea, por cercanía. Entonces, ¿qué pasa? Pues que a la hora de firmar, nosotros firmamos ante notario, ¿vale? Y ante notario, si nos vemos, pues va el banco, vamos nosotros y vais vosotros. Cuando no se está en la misma ciudad,
pues entendemos que al final cada uno está muy liado con lo suyo, entonces se firma, vosotros firmáis en vuestra ciudad, os decimos ir a este notario, firmáis vosotros allí y nosotros firmamos en Madrid. Al final el banco, sinceramente, no es muy relevante, porque no es un banco en el que yo te esté obligando a trabajar, es un banco donde se va a abrir una cuenta, te van a dar el dinero, tú lo vas a usar llevándotelo donde quieras, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es que si hay un ingreso, como he comentado, identificado que va a llegar, por ejemplo el INAEM o por ejemplo el ICA, pues entonces yo sé que voy a comunicar para que paguen esa cuenta. Pero que no es que te esté, o sea, sí que te obligo a abrirte una cuenta, pero no es una cuenta que te condicione, que dices, es que, pues es que yo trabajo toda la vida con el que sea, ¿no? Pues sigue trabajando. También era porque nosotros somos productores, trabajamos con bancos fuera de España. ¿Se puede hacer una operación con CREA con un banco que no tenga sede en España? En principio no, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, en cine de fuera trabajamos con Coficine, que trabaja bastante en o sea, el audiovisual es una parte bastante estructurada, desarrollada y demás. Pero no, pero por un motivo muy sencillo. Nosotros hemos estado, que como Victoria comentaba, pues conocemos mucho el audiovisual, hemos gestionado un fondo anteriormente para la Comisión Europea que era un proyecto piloto, que es como la semilla de este, ¿no? Entonces, tratamos de trabajar con bancos extranjeros. ¿Por qué? Porque era un proyecto abierto a empresas europeas. ¿La experiencia qué es? Que CREA, SGR, la conoce el Sabadell, Triodo, la conocen los bancos españoles. No solo, hay más SGRs, ¿vale? Aquí en Andalucía tenéis Suraval, por ejemplo, que no sé si lo conocéis, pero es una entidad que también está utilizando este fondo. Entonces, ¿qué experiencia tenemos? Que cuando yo me pasé 2 años intentando, viéndome con los principales bancos, que además son de audiovisual, alemanes, italianos, de distintos países, no acepta mi aval. Esa es la, o sea, sobre todo, no acepta mi aval porque si no me conocen en España, no te digo ya si me voy a un banco. Entonces, me conocen a mí, Mónica, y conocen a CREA por este proyecto que hemos estado. Pero al final el banco se basa en que, ¿por qué acepta mi aval? Porque tengo, bueno, pues estoy regulada por el Banco de España, tengo toda la normativa, cumplo con todo y pues si voy al Sabadell le parece que tengo la suficiente credibilidad como para que si tú, por ejemplo, no pagas al Sabadell, yo le pago inmediatamente. El banco extranjero eso no lo va a aceptar. O lo va a aceptar, pero después de un trabajo que nos hemos pasado años intentando hacerlo, entonces yo lo de, o sea, lo veo imposible. Pero, por ejemplo, perdón, Oni, si hago una coproducción europea, como es Europa Creativa, ¿no? Entonces mi coproductor tendría que pedir su parte de aval en su país por su propia SGR, ¿no? No podría gestionarlo todo y poner un conjunto en la coproducción. Queremos hacerlo, ¿vale? Pero como la experiencia ha sido tan complicada anteriormente, es verdad que no era un aval del 100%, nosotros ofrecemos aquí un aval del 100%, entonces coproducciones nosotros financiamos un montón, pero en general la parte española, en general. O asumiendo que la parte española, pues depende con quién se coproduzca, pero es muy difícil que tú coproduzcas con una empresa francesa y la empresa francesa venga a nosotros a pedir la financiación, depende del país, ¿vale? Pero hay países donde los bancos son muchísimo más activos en el audiovisual que de lo que lo son en España. Entonces, veríamos el caso, pero es muy difícil que yo dé la financiación al coproductor. Es difícil. Buenas. Como ha comentado que están en Madrid, los que estamos en otras ciudades, ¿hay alguna forma de llegar más fácilmente a ustedes o tenemos que irnos hasta ahí? No, si es que no hay que desplazarse. O sea, si por lo que sea, quiero decir, uno, la mayoría de las empresas, yo no las veo, sinceramente. Yo estoy hablando con una empresa de videojuegos de Galicia y seguramente no vea a la persona. Ojalá, porque me encantaría, ¿no? Una vez que me cuentan los proyectos y lo vimos así. Pero en general, la información. Ahora hemos puesto una plataforma online para que se cuelgue directamente la información ahí, ¿vale? Entonces, en nuestra página web pone solicitud online,
y ahí se da uno de alta y hace la solicitud. Entonces, yo siempre, bueno, a mí me gusta hablar por teléfono para que me contéis un poco, e incluso si accedéis directamente por la solicitud, o sea, por la página, lo normal es que os llame yo y os diga, ah, pues eso he visto, que habéis hecho la solicitud, cuéntame un poquito más el proyecto y demás. Entonces, para que salga la operación no hace falta verse, ¿vale? Otra cosa es que sería, o sea, es fenomenal conocerse. Ni para firmarla, ni para nada. O sea, hay empresas con las que llevamos trabajando años y no nos hemos visto. Entonces, bueno, pues ahí, luego ahí en el audiovisual, bueno, pues al final en un festival, en algo, pues nos conocemos más. Cuando la gente pasa por Madrid, que encima no estamos en Madrid, estamos un poco perdidos en la ciudad de la imagen. Entonces, bueno, pues hay veces que nos vemos, veces que no, pero de verdad que no cambia nada a la hora de valorar un proyecto, de entenderlo, de comentarlo, de firmarlo, no pasa nada. ¿Y hay una cantidad mínima o máxima a la que se pueda optar? Pues mira, ahora mismo hemos puesto un límite mínimo de 20.000 euros. Lo vamos a intentar bajar. Lo que pasa es que sí que es verdad que necesitamos nosotros desarrollar un procedimiento distinto. ¿Por qué? Porque estamos aplicando el mismo procedimiento a una operación de 10.000 euros que a una de 1.000.000. Entonces, al final, si seguimos así, pues nos va a colapsar operaciones pequeñas. Entonces, yo creo que dentro de poco tiempo estaremos preparados para que sean de menos. Pero ahora mismo la referencia, aún así, si es de menos, me llamáis. Mi teléfono está en la web, Mónica, 91 512 30 48. Mi correo, monica.carretero@creasgr.com, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque, por ejemplo, pues a lo mejor ahora llegan proyectos que dices, es que yo tengo una subvención, entonces una subvención es el proyecto y es menos dinero, bueno, pues lo hacemos. O sea, somos bastante flexibles. No, ya digo, no somos una ONG, pero sí que intentamos adaptarnos a lo que se necesita. Ahora, si me dices, mira, es que yo necesito 3.000 euros, pues es muy complicado para nosotros. Como, por ejemplo, otra cosa, no sé si sabéis lo que es una póliza de crédito, ¿vale? Una póliza es un dinero que te presta el banco, bueno, no es un préstamo, quiere decir, tú lo tienes disponible y lo usas hasta un límite cuando lo necesitas, ¿no? Entonces, sube, baja, te dan 5.000 euros y tú, por ejemplo, hoy los has usado entero, pero luego te entran ingresos y mañana tienes 3.000 en la cuenta, pero siempre el límite son 5.000, ¿vale? Entonces, eso nosotros no lo podemos avalar, porque eso es una necesidad que en general es recurrente, no termina. O sea, no se asocia a un proyecto, sino es decir, no, es que cuando yo tengo que pagar esto necesito liquidez, necesito dinero, pero luego ya no lo necesito. Entonces, nosotros entramos más al concepto de proyecto. El proyecto puede ser pequeñito o grande, pero más al concepto de proyecto. Y ya la última, al menos por mi parte, como ha mencionado que normalmente sugieren que también cuando vayan a ustedes tengan ya algún inversor, bueno, que ya tengan dinero de otras fuentes, no solo de ahí. ¿Por casualidad tiene una base de datos o personas que suelen acudir ahí a...? No. A ver, lo quiero explicar un poco porque no es exactamente así, pero sí que lo he dicho así probablemente. La base de datos no la tenemos, la verdad. Ojalá, porque sobre todo porque sería fenomenal, pues gente que invierte poco dinero, pero que lo tenemos ahí disponible, ¿no? Yo no me refiero, o sea, depende del proyecto, ¿no? A lo mejor, pues, si financiamos eso, unos días de concierto que se han producido en septiembre en Alcalá de Henares, ¿vale? Entonces adelantamos una ayuda del ayuntamiento y tal. Yo ahí no necesito ningún inversor, ¿vale? Depende lo que sea, una obra de teatro, ¿vale? Una producción teatral. Ahí tiene más riesgo porque parte vendrá de la taquilla y bueno, pues el teatro a nivel, o sea, depende de lo que sea, pero bueno, y no le voy a pedir ningún inversor, ¿vale? Tampoco a lo mejor financiar el 100%, financiar el 80%, tal. Me refiero que hay proyectos que normalmente son más tecnológicos
donde no es que te pida un inversor, a lo mejor el dinero lo tienes tú, a lo mejor dices, mira, yo te he dicho que cuesta 50.000, pero 10.000 son de mi trabajo. Entonces, hay gente que dice, esos 10.000 no los voy a cobrar hasta que no se generen. Bueno, pues ya es dinero. Ya el proyecto parte con esa inversión que estás haciendo tú. Entonces, no me refiero a inversores, ¿eh? Los proyectos no es que tengan que tener inversores, pero claro, por ejemplo, el ejemplo que he puesto de videojuegos o que hay veces que se produce, es decir, si una persona o una empresa necesita dinero hasta para los bolígrafos que va a usar y durante 3 años y luego ya verá cómo comercializa, pues es de alto riesgo, entonces no puedo entrar. Yo entiendo que tiene que entrar, que el inversor puede ser pues tu tío o puede ser una persona externa, ¿no? que quiera rentabilizarlo. O sea, nosotros, cuando digo que no lo somos, nosotros siempre cobramos lo mismo. Entonces, la diferencia con un inversor es que un inversor, cuando las cosas van bien, gana más. Y eso le permite, pues, que algunos proyectos no le vayan bien. Nosotros, si todo va bien, nosotros cobramos un 0,6% de estudio y un 1,5% anual, ¿vale? Con esto, si va mal, pagamos el 100% de la operación. Entonces, encantados de que Europa Creativa saque un fondo en el que me puede cubrir, dependiendo de las situaciones, hay veces que el 70%, encantada. Pero lo que quiero decir es que si va mal, es que aunque trabaje muchísimo, o sea, no hay comisión que me cubra pues cuando hay impagos. Entonces, cuando hay impagos, al final estoy utilizando dinero de los que pusieron el dinero, ¿no? Y los que pusieron el dinero y principalmente son de audiovisual. Entonces, tengo que hacerlo muy bien, primero para que tenga su recorrido, para que primero crea, no desaparezca, porque yo creo que tiene una función muy, muy importante, y luego para que por el camino, cuando yo lleve haciendo operaciones y operaciones, a lo mejor el que pone dinero es el INAEM, o sea, o es otra entidad de otras disciplinas, ¿no? Entonces, con inversor no es la figura de inversor, pero nosotros es verdad que no podemos asumir más riesgo porque entonces la empresa no se podría mantener. Sí, hola. Hola. Mira, mi pregunta, bueno, son dos preguntas. Por una parte, antes has comentado el tema de que también aceptáis a autónomos. Entonces, bueno, por ahí, ¿qué características tiene que tener el autónomo también para que tú le cojas un proyecto? Mira, pues una cosa que miramos tanto de los autónomos como de las empresas, que no menciona porque me queda un proyecto, ¿vale? Pero es, por ejemplo, estar, que lo piden todas las instituciones ahora mismo, estar al corriente de pagos, con Hacienda, con Seguridad Social, o sea, es decir, tener un perfil de buen pagador. Porque nosotros lo primero que vamos a sacar es si alguien tiene algún registro de algo que no se pague. Entonces, no es lo mismo, nos podemos encontrar que alguien ha pagado la factura de Telefónica porque se ha cambiado de compañía y no está de acuerdo y entonces, hombre, eso no va a parar una operación. Pero claro, si me viene alguien que dice que veo que hace 2 años no paga las cuotas a la Seguridad Social, pues si no paga las cuotas a la Seguridad Social tengo que pensar que a mí tampoco me vas a pagar. Entonces, eso es algo que pedimos. ¿Qué pedimos? Pues de la empresa pedimos el impuesto de sociedades, por ejemplo, ¿no? De los 2 últimos años. En el autónomo pediremos el IRPF. Pues hay gente que me dice, es que yo no llego al mínimo y no lo he presentado. Bueno, pues, o sea, ¿en qué actividad estáis dados de alta? ¿Por qué? Porque eso me condiciona a mí. Porque este fondo me dice que la actividad tiene que ser en concreto de la industria cultural y creativa. Y entiendo que tiene que ser así. Hay veces que me encuentro, por ejemplo, la empresa de videojuegos, pues se da de alta en desarrollo de software o informática. Bueno, pues a lo mejor ahí yo, justificándolo bien, me lo aceptan, ¿no? Pero en general el autónomo tiene una documentación fiscal que tiene que presentar y que la voy a pedir, y la empresa otra que tiene que presentar y la voy a pedir, ¿vale? Entonces, eso no es, pues si tiene que presentar IVA, te pediré que presentes los IVAs correspondientes.
Luego, tanto a la empresa como al autónomo, te voy a pedir que me autorices a solicitar al Banco de España qué situación de deudas tienes, ¿vale? Hombre, los autónomos se produce menos, porque, pero las empresas sí, las empresas cada vez que nos dan, aunque no seamos conscientes, de hecho yo antes de trabajar en esta empresa, pues no lo era, pero si sacan de Mónica, pues verán que tiene la hipoteca. Si he pedido un préstamo, que no es el caso, pero para comprarme el coche, pues también aparece. Y si tengo tarjeta, incluso me pone también que tengo una tarjeta de crédito y hasta qué límite, ¿vale? Entonces, eso es una autorización estándar que se firma y eso me permite, pues eso, que el Banco de España me pase una situación. Entonces, ¿eso por qué se hace? Primero para ver, igual, si por ejemplo uno no paga la hipoteca, pues eso también me informan. Pero también es verdad que también se mira, porque tú a lo mejor llegas y dices, mira, quiero este proyecto, ¿no? Y yo lo analizo y todo me encaja muy bien, todo perfectamente, el proyecto genera esto, se devuelve así, pero luego voy a ver la empresa, voy a ver el autónomo y debe muchísimo dinero. Entonces, si cierro muy bien el círculo, no se va a usar para otra cosa. Pero como no consiga hacerlo por el tipo de proyecto que es, en cuanto le dé el dinero, lo que va a cancelar es otro agujero que tiene por otro lado. Entonces, eso es un problema para nosotros, pero sobre todo porque todo lo que se considere refinanciación, es decir, pedir dinero de un lado para cancelar del otro, este fondo, por ejemplo, no lo admite. Entonces, claro, me va a generar un problema. Entonces, intento adelantarme a eso, ¿no? A decir, pues, entonces, no es información... pues si es la empresa, pedimos pues la escritura, ¿no? de constitución de la empresa o lo que sea. O sea, es información muy normal. Y como autónomo, pues eso en qué estás dado de alta, el IRPF, el IVA, cosas así. ¿Vale? Vale. Y otra cosa, otra pregunta, la segunda parte de la pregunta. Entonces entiendo que en arranques de proyecto vosotros no entráis directamente. Por ejemplo, un desarrollo de guión. No, porque no tiene un retorno. Un desarrollo de guión tiene que entrar a otra institución. O sea, es demasiado... o sea, nosotros no financiamos la creación, es verdad. El otro día me lo preguntaron, me hicieron una pregunta, pues como claro, la es que, buenísima. Sí, es que no tiene sentido, porque esa parte es la que está siempre al descubierto siempre. Y es que es lo que genera todo lo demás. Ya. Y esa parte es la que más hay que cuidar. Pero el préstamo... Entonces, ¿qué? No tiene sentido toda esta cantidad de ayudas cuando no se ayuda ni se apoya el emprendimiento. Que, claro, obviamente, es lo más arriesgado, pero es que es la cruda realidad. Y la cruda realidad es que hay muchas ayudas que se están devolviendo, porque no hay emprendimientos. Entonces, no sé. Yo también lo digo un poco porque no, es lo que me estoy encontrando razón. Y también un poco para que hagáis un replanteamiento y a ver si entre todos podemos generar otro tipo de corriente, no sé. Lo sé. O sea, nosotros lo intentamos, porque tenemos una parte audiovisual muy fuerte y, por ejemplo, pues es un problema. Pero ya te digo, nosotros es difícil, o sea, nosotros somos una entidad que presta para que se devuelva. Entonces, a ver, ¿en qué caso? Pero es que eso no suele pasar, porque no es la necesidad. Entonces, ¿qué podría decirme? Mira, yo ya he escrito 15 guiones y los he vendido todos en 6 meses. Entonces yo puedo decir, joder, con este historial ya tiene que darse de mal para que este guión no vea el mercado. Ahí es donde podría entrar, pero claro, es que no es ahí donde se necesita, porque el que ha vendido 15 guiones no necesita nada, efectivamente. Entonces, entiendo perfectamente lo que transmites. Y yo creo que pues por eso también conviene que nos veamos, que se transmita, que no sea una necesidad que transmitís vosotros, sino que pues cuando nosotros nos vemos con quien sea, con la academia, con a nivel europeo, esto se transmite. Lo que pasa que bueno, pues cuesta que salgan ayudas a eso, pero a nosotros nos resulta imposible el entrar. Vale. No sé si alguien más, o sea, hay veces que hay instituciones que bueno, pues tienen o tienen proyectos o tienen de que van a facilitar eso, pero es como si, no sé, ya te digo, nos cuesta un montón, es como decir, mira, yo voy a estudiar algo para un
no sé, una educación para luego, obviamente, tendrá su retorno, ¿no? Pero yo ahí no puedo entrar, aunque estudies audiovisual, artes escénicas, lo que sea, porque... Entonces, sé que es súper duro, o sea, lo digo, pero es la parte de desarrollo... No, si no es un estudio, tú ya lo tienes todo estudiado. Digo que a lo mejor otros me transmiten eso ¿no? De decir, pues yo al final lo voy a conseguir el que tenga su, ni siquiera su éxito comercial, pero su mercado, ¿no? Entonces, ahí es complicado, sí. Bueno, pues nada, gracias. Yo lo mismo puede servir como una media respuesta a lo que ha comentado la compañera. ¿Cuáles son qué es lo que sigue incentivable? No incentivable, sino financiable. Es decir, o sea, solo todos los activos fijos, solo la inversión, puede ser los trabajadores del proyecto, el material. ¿Hay algún tipo de elemento que se quede fuera? ¿O todo? ¿Puede ser parte del préstamo? Bueno, nosotros estamos acostumbrados a que sean intangibles, o sea, al final lo que está financiando la cultura, o sea, nosotros, no sé si en alguna ocasión o muy puntual hemos financiado, por ejemplo, obras, ¿no?, que hay veces que se necesitan, pero que no nos hemos encontrado. Entonces, es, pues eso, cosas muy tangibles, una gira, una producción teatral, unos conciertos, es decir, eso donde se toca, pues en ningún sitio. Ahora, tampoco... tenemos una limitación, es decir, en general, pues cuando financiamos videojuegos, que estamos financiando el salario de gente que está trabajando durante años, en animación igual, ¿vale? Entonces, o cuando financio el cine, o sea, yo adelanto un contrato, pero lo que estoy financiando son costes de materiales, entonces, en principio, así limitación, claro, por ejemplo, cuando nos piden dinero para publicidad, ¿vale? Pues nos cuesta. Nos cuesta porque es muy fugaz, ¿vale? Es muy a corto plazo, es... Entonces, bueno, pues entendemos, es otra cosa, es decir, ¿no es necesaria? No, necesaria no, es que es vital, ¿no? Porque es que al final uno... Pero encaja menos con nosotros. Entonces, no te diría si hay un proyecto que tiene algo de publicidad, pues a lo mejor pasa... Si tú me dices, mira, es que yo quiero financiar la campaña de este año, pues el proyecto es otro, ¿no? Lo que vas a financiar es la campaña, pero es complicado que entremos. Y otra preguntita más. ¿El proceso es primero yendo hacia vuestra entidad o hacia el banco? ¿Y el banco después os busca a ustedes o cómo se...? Es decir, yo tengo el proyecto y quiero que me lo financien y... ¿Cómo se hace eso? Lo más fácil es que vengáis a nosotros, porque el banco... O sea, el banco, a ver si, tampoco quiero, hay gente que trabaja con el banco y trabaja fenomenal, y a mí yo no pinto nada, pues fenomenal, y consigo muy buenas condiciones, pues todo muy bien, si yo no vengo a hacer competencia a nadie porque no tengo ánimo de lucro, entonces tengo tantas áreas en las que trabajar y donde poder ayudar, que no pasa nada si en una pues ya está resuelto, ¿no? Entonces, al banco puede sí, pero estamos igual, ¿no? El problema es que el banco... tu sucursal conozca que tenemos un acuerdo, que nosotros nos dedicamos a la cultura. Entonces, si te digo, si vas a la sucursal de Bankia de tal, fenomenal. Si vas a la de Cajamar, fenomenal. Si vas, dependiendo de dónde vayas, pues a lo mejor lo conocen. Yo te diría que vengas a nosotros, porque nosotros el banco no es un problema. O sea, los bancos nos machacan diciendo que les mandemos operaciones. ¿Por qué? Porque no tienen riesgo, entonces les encanta. El riesgo es mío. Además, les pagamos inmediatamente. Entonces, el banco no tiene problemas. Al revés, nos rondan los bancos. Ahora, por ejemplo, con Triodos, que trabajamos mucho, sacamos un producto que anunciaremos para la producción teatral. En breve, pues eso, algo de decir, nos unimos para sacar algo muy específico que necesita aparentemente el sector, ¿no? Que hemos percibido así. Entonces, pues si vas a Triodos, pues lo normal es que llegue muy fácilmente porque la cultura le corre por las venas. Pero en otros es más difícil. Pero si quieres ir al banco, no hay problema. Es mucho más rápido cuando viene a nosotros. A nosotros nos pasan algún proyecto los bancos que ya nos conocen mucho, cuando les llega un cliente y tal, ya nos dicen, anda, y este, podrías mirarlo, podríais avalarlo, y entonces lo estudiamos.
¿vale? Eso es principalmente lo que nos diferencia con otras SGRs, otras sociedades de garantía. Todas las demás que hay en España, que somos 19 en total, y que todas nos beneficiamos de este fondo, las demás son regionales, ¿vale? Entonces se dedican a todos los sectores, pero en Andalucía. Bueno, de hecho hay dos y ahora se fusionan, en Madrid hay una, en la Comunidad Valenciana hay otra. Entonces cada comunidad tiene su sociedad de garantía. Ellos están acostumbrados a que es el banco el que les pasa. ¿Por qué? Porque se dedican a todos los sectores. Entonces los bancos locales saben que hay una sociedad de garantía y les pasan proyectos. Nosotros tenemos un perfil distinto y no, estamos siempre en contacto, siempre, o sea, con la empresa o con el autónomo. Y el banco viene después. Pero si llega del otro lado, pues tampoco pasa nada. Otra, bueno, así que ahora que no hay preguntas. Entonces, nosotros pedimos información del proyecto, información de la empresa, ¿vale? O del autónomo. Luego hay una parte que pedimos, porque pedimos que firméis personalmente, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir, nosotros que buscamos el compromiso, ¿vale? Son proyectos muy personalistas y dependen de gente muy concreta. Entonces, nosotros avalamos, asumimos el riesgo, pero lo que no queremos es que el proyecto sea nuestro. Entonces, en el momento que yo firmo al banco, el banco está súper tranquilo de que si no se paga, pago yo, ¿vale? Pero yo luego quiero tener la posibilidad de sentarme con la empresa o con el promotor del proyecto y decirle: esto ha ido mal, pero hay posibilidad de hacer otros proyectos que cancelen esta deuda. Sí, no, en fin, queremos tener la seguridad de que os dejáis la piel con lo que estáis haciendo. Entonces, en teoría, pues todo el mundo dice: no, no, si yo me la dejo. En la experiencia, o sea, en los años que llevamos, nos ha pasado en positivo y en negativo, ¿vale? Nos ha pasado en positivo que a lo mejor había una empresa de animación que le iba muy bien y le hemos avalado nosotros, hemos asumido el riesgo. Por suerte, habíamos pedido que firmasen, ¿vale? ¿Por qué? Porque luego le va muy bien y venden la empresa. Y llegan una empresa de India, que no tengo nada en contra, pero no conozco a nadie de los nuevos gestores, promotores, o como lo queramos llamar. Entonces, cuando uno firma, en general, nos transmite más cómo van los proyectos, en bien o en mal. Entonces, somos súper flexibles. Este caso concreto que hicimos, claro, si tú vendes la empresa, no tiene sentido que sigas comprometiéndote con el proyecto, porque con el proyecto se debe comprometer el nuevo. Pero por lo menos lo sé a tiempo. Entonces, busco la fórmula de te quito, o sea, lo estudio para sacarte de ahí porque ya no es tu proyecto. Pero si no me llega a firmar, yo no me entero hasta que no me aparecen unas cuentas, una noticia, si es importante o lo que sea, de que la propiedad ha cambiado. Eso es más difícil que pase, ¿no? Pero puede pasar lo que sea. O sea, en la vida yo pienso, o sea, soy súper positiva, ¿no? Pero de decir, pues a lo mejor lleváis con un proyecto y dices 10 años haciendo no sé qué, al final uno dice: no aguanto más y lo dejo, ¿vale? Entonces, yo respeto todo, pero claro, si lo dejas me lo cuentas y vemos cómo arreglamos esto, porque a mí me parece muy bien que lo has dado todo, te has saturado y ahora eres tú el que se va a la India a relajarse. Pero el proyecto no es mío. O sea, nosotros financiamos, asumimos el riesgo y sobre todo, ante problemas nos quitamos a la parte más menos comprensiva, que es el banco. El banco sí que tiene ánimo de lucro, ¿vale? Entonces, al banco, pues fuera, le pagamos y ya está. Pero en general la experiencia es que hay gente que no puede devolverlo, pero hay gente que luego sigue con otros proyectos y si te va bien en otra cosa, pues yo tengo que velar porque a CREA le vaya lo mejor posible. Entonces, eso es una cosa que solemos pedir. El hecho de que firmes como persona es que avales también como persona, pues, tienes
Sí. El hecho de firmar como persona es así, ¿vale? Claro, yo es lo último que pido y me encantaría enseñarte lo que tiene la gente que me firma, que es nada, la mayoría. Y nos da igual. O sea, eso es algo que nos distingue mucho con el banco, ¿vale? Nos distingue tanto que yo lo cuento ya. Y luego no voy buscando bienes, ¿eh? Ojo. Hay gente que me dice, yo es que tengo un garaje, pues ponlo. O sea, es un documento, un papel que me firmas, no quiero tampoco, tiene su importancia, porque dado que nosotros firmamos todo ante notario, pues queda ahí que tú has firmado. Pero no voy buscando, entonces, bienes. Pero es verdad que es así. A ver, esto está solo permitido para los socios, o sea, es decir, yo no voy a decir, mira, y tus padres tienen algo, y tu tío, y tú no sé qué, o sea, pero los promotores del proyecto, cuando firman, avalan personalmente. O sea, otra cosa es que, claro, a nosotros no nos conocéis, pero en el audiovisual, bueno, o a lo mejor tú sí, no lo sé, de haber trabajado, hemos tenido morosidad, y nosotros nunca vamos, o sea, no somos un banco. Primero, porque para querer ir contra algo, tengo que hacer una hipoteca. Porque una firma, no sé, no conocéis el mundo, a lo mejor ese mundo, pero es imposible quedarse con algo de una firma. Entonces, el banco, claro, ¿qué hace? Estudia si tienes bienes y luego te dice, no, pues te hago una hipoteca sobre este bien que tienes. Nosotros no, ¿vale? Pero es una realidad que pedimos firmar por el tipo de proyectos que son, pues, y porque estoy hablando del 100% y el banco, sin preguntarme, ¿por qué o por qué no? Me da un plazo, pero me dice, págame, porque no me están pagando, y yo pago. Hay veces que puede, por eso hacemos plazos largos y demás, puede ser que porque no has cobrado. Entonces, si no has cobrado, claro, el préstamo está impagado. Entonces, o sea, se soluciona, todo se soluciona, ¿vale? Y si no, o sea, hay gente que a lo mejor dice, bueno, pues, nosotros le hemos dado porque quiere pagarlo, porque quiere seguir trabajando con nosotros y a lo mejor dice, pues mira, esto que me queda, pues te pago X al mes los próximos 10 años y si surge un proyecto, pues ya veremos si va bien o no. Lo que quiero decir es que no es una subvención, ¿vale? Y entonces, bueno, pues igual que nosotros damos una garantía 100% al banco, pedimos el compromiso. Claro, normalmente el problema viene de gente que tiene bienes. Pero yo no voy buscando eso, o sea, ya te digo, es pasa el primer filtro, pasa el segundo prácticamente, y si entráis en la plataforma online, no lo vais a encontrar como petición, o sea, viene después, cuando ya se ha verificado. Entonces, que yo trato de transmitir que no es lo que vamos buscando, pero que lo necesito para que crea vaya bien. Hombre, a ver, hay gente que me dice, el audiovisual es el más profesionalizado. Hay... Es un aval, pero el riesgo en realidad lo avalas tú con tus propiedades. O sea, yo tengo una empresa, intento que la empresa se aumente mi propio. Aunque es verdad que es interesante, pero avalarlo con mis propiedades personales para que quiero a la empresa. Bien, pero a lo mejor tu caso es que el banco te lo da. O sea, lo que quiero decir, yo trato de entrar, o sea, yo no voy a ir a quedarme con los bienes y menos, o sea, es decir, no es nuestro objetivo quedarme con los bienes de nadie, pero yo tengo también que velar por los intereses y decir, pues si lo dejas, o sea, si tú no crees en tu proyecto, es muy complicado que yo tenga que creer al 100%. ¿No? Es decir, no, yo no quiero ninguna responsabilidad. Hombre, los mecanismos de ayuda están para, pues eso, para decir, es que el préstamo me cobra un tipo de interés. Pues el otro día me decían, el mercado me cobra un 8. Es que un 8 es una barbaridad, es que un 8 es un préstamo personal, no es un préstamo a un proyecto. Entonces, estamos para eso, pero igual que no logro financiar desarrollo que me encantaría porque no encaja. Mi perfil encaja en que si yo lo apuesto todo por un proyecto, espero que el promotor sea capaz de, sin ninguna carga, sin nada de nada, me firme que lo va a defender, que se va a encargar de terminarlo. Porque luego ya se termina, o sea, no hay más vínculo, esto dura mientras dura. Entonces,
Entonces, bueno, pues cuesta, ¿no? Cuando alguien no quiere firmar, y también a nosotros nos hace plantearnos de decir, pues, pues a lo mejor no cree tanto, ¿no? A lo mejor no, no sé. Recae en tu, en ti mismo. Hombre, el aval no es un aval tal cual, ¿no? El nuestro es líquido, por ejemplo, es dinero, ¿vale? Por eso el banco me lo acepta tan contento. Lo que yo pido no es dinero. No, claro, el problema no es el banco, el problema en este caso sois vosotros, porque entonces, si te va mal el proyecto, te creas una deuda enorme con CREA. Que va por ti, no va por tu proyecto. Ya si eres de audiovisual y te va mal un proyecto, lo normal es que sigas con otros. O sea, que tenemos proyectos que nos han ido mal y seguimos trabajando con ellos, porque tienen una solución. Y te diría que, por ejemplo, la ficción a nosotros nos era mejor, la animación, pues no te digo. Y pregunta vivos en la asociación, todos los que hay, que han podido ser. Entonces, claro, pero hay que conocernos. Claro, yo, no vale con que yo diga, no somos una ONG. Entonces, si hay gente que me quiere engañar, ¿vale? Entonces es distinto. Ya nuestra actitud no es tan, no es tan comprensiva. Pero que te va mal un proyecto, pues hombre, que la vida sigue, entonces a lo mejor tienes otros. Entonces nosotros, por ejemplo, pues cuando lo que hemos hecho eso, el banco nos lo quitamos, pero luego lo vemos y siempre hay una financiación que dar, ni siquiera para que pagues, es decir, mira, yo estoy con este otro, entonces a lo mejor de este te puedo cancelar este poquito porque esto, o sea, todo se puede hablar. Nosotros no vamos a, y ya te digo que es que al final, pues hemos hecho muchos millones, también hemos perdido unos cuantos. Entonces, bueno, pues estamos ahí. Lo que pasa es que con la firma, la primera que me va a contar, si no cumples los plazos, si has tenido un problema, si la venta internacional te ha engañado, el distribuidor, si algo, lo que te haya pasado, lo que te pase, me lo vas a contar. Es que si no me firmas, ¿por qué vas a venir a contármelo? ¿Por qué? Es que es así. Entonces, de decir, mira, hay gente que se le ha olvidado presentar un papel en el ICA y ha perdido la subvención. Entonces, bueno, todo se puede solucionar. Obviamente no en 3 días, porque si a ti te sobra ese dinero, pues seguramente es que no vengas a pedirme una bala a mí, ¿vale? Pero lo que quiero decir es que la firma, o sea, nosotros al final llevamos muchos proyectos que están abiertos, que están vivos. Y la única forma que la Escuela de Rock de Barcelona me diga que va más lento es que me ha firmado. Entonces, ¿qué hago? Pues lo primero que intento hacer es ver si el préstamo tiene margen de aguantarlo. Si lo tiene, pues bueno, lo tenemos ahí en alerta, pero ya está. Si no lo tiene, yo tengo un periodo en el que cuando lo sé, tengo la suerte que le digo al banco que modificamos el plazo, ¿vale? Pero para eso tengo muy poco tiempo. Entonces, si no me lo cuentas, ya estamos en la siguiente fase, que es que el banco me va a dar el dinero y que lo más que voy a poder hacer yo es una refinanciación, pero con una penalización altísima, porque una refinanciación supone, no por la refinanciación en sí, que la podemos hacer, pero como empresa, el Banco de España me penaliza muchísimo, porque me dice, esto, ponlo en tu cuenta como que lo has perdido. Entonces, quiero decir, al final el mundo financiero, bueno, pues va mucho más allá de lo que contamos aquí, pero que te diría, pregunta a los mayores y a los más pequeños productores de España y firman. Y no hay problemas. Y los que lo han tenido, hombre, tampoco es cuestión de pasar una lista, un listado, pero las asociaciones sí que te pueden decir, pues incidencias que hemos tenido y que bueno, pues se solventan con nuevos proyectos en general. A raíz también de lo que comentaba la compañera, cuando tú firmas, o sea, tú eres o el
administrador único de una empresa o lo que sea, ¿no? Con lo cual al final tú tienes siempre una responsabilidad que está limitada, ¿no? Bajo una forma jurídica, ¿no? Con lo cual, o sea, tú firmas un aval, tienes un riesgo y demás, pero tú respondes exclusivamente con los bienes que tengas, ¿no? En esa sociedad, o pueden ir hacia lo tuyo personal también, entonces. A ver, podrían ir, se podría ir contra lo tuyo personal, porque esa es la firma. O sea, cuando firma la empresa, se puede ir hacia la empresa, ¿vale? Tú como administrador de una empresa tienes limitada tu responsabilidad, pero cuando yo te estoy diciendo, cuando a mí me dicen, firma Mónica Carretero, está firmando Mónica Carretero, ¿vale? Lo que pasa es que este fondo, Europa, solo permite que firmen los promotores del proyecto, ya no se permite que firmen, pues es decir, a ver, sinceramente, ¿quién de tu familia tiene dinero? Pues que te avale, ¿vale? Eso no es lo que se busca. Pero el promotor sí, porque entiende Europa también que los proyectos son muy personalistas y que, bueno, pues que tiene que comprometerse, ¿vale? Entonces, no es tanto con la figura del administrador que ni siquiera, o sea, yo no pido firma como administrador, la firma que puedo pedir es la del dueño de la empresa, o sea, realmente el promotor del proyecto, porque a lo mejor tú dices, mira, el dueño soy yo, pero el administrador he puesto a mi hermana porque por facilidad, bueno, pues tu hermana es administradora, pero yo no la haya, a no ser que sea realmente pues otra promotora del proyecto, pero en principio, no sé, hay veces que me meto en ello y que al final es como muy engorroso, pero es algo que sinceramente en el mundo financiero se conoce mucho, en el mundo cultural se conoce menos. Entonces, yo lo único que saco es que de contarlo aquí, vosotros a lo mejor lo podéis consultar o lo que sea, y hay gente que me llama y me hace luego una pregunta más específica. Pero no es algo que yo no quiero dar ninguna sorpresa, no quiero decir, mira, te hemos aprobado todo y llegamos a notarlo y te digo, firma aquí. No. Entonces, bueno, pues la forma un poco, aunque es un tema desconocido y yo quiero centrarme sobre todo en que financiamos proyectos, porque es la realidad, es que como promotores te pedimos una firma de que defiendes tu proyecto. Lo importante, por ejemplo, si a mí me viene el mayor productor audiovisual con una cantidad de bienes bestiales, pero el proyecto no está montado, nosotros no lo financiamos. Ah, no por quien sea, no por decir, lo va a conseguir, ya lo sé que lo va a conseguir, pero nosotros solo entramos cuando está montado. Entonces, en eso, en el cine, como en la danza, como en el circo, o sea, al final grandes nombres los hay en todas las disciplinas. Entonces, si vienen, me da igual lo que tengan. O sea, que es que no voy buscando eso. Prefiero que no tengan nada, pero que el proyecto sea sólido, que es lo que vamos buscando. Entonces, es importante, pero no me quiero tampoco quedar ahí, porque si no hay proyecto, da igual lo que tengas. Una pregunta, ¿tienen que ser internacionales? No tienen por qué, no, o sea, son proyectos culturales. ¿Se puede desarrollar en España, ¿no? Por supuesto, sí, sí. A ver, internacional está porque, bueno, pues hoy en día casi todo, muchas cosas nacen internacionales, muchos proyectos, si no tienen esa vertiente internacional, pues se cuesta financiarse, ¿no? Porque no dan los números solo con el mercado en España, pero no es una condición. O sea, nosotros puede ser un proyecto local, regional, nacional, o si llega internacional, o sea, a lo mejor pues hay empresas que tienen ya mucho recorrido y a lo mejor dicen, mira, pues es que voy a empezar el negocio ya fuera. Bueno, pues fenomenal, financiamos eso también, pero no es una exigencia. Sí, soy otra vez. El tema, cuando has dicho que también financiáis proyectos que vienen de asociaciones o de ese tipo de, que no tienen ánimo de lucro, entonces ¿hay quien firma? ¿Qué personas son las que firman? Pues claro, hay veces que tenemos problemas, ¿eh? Y hombre, yo cuento la regla, la excepción la hay también, ¿vale? Entonces hay veces que están tan comprometidos que firma pues quien lleva la asociación, ¿vale? O firma el patronato, depende de si son 15 o dos personas, porque
crear, hay asociaciones que son muy pequeñas, o sea, la gente crea una asociación, pero realmente si vas a ver lo que hay detrás, o una fundación, realmente es el proyecto de la persona, ¿vale? Pero también es verdad que, bueno, pues también ha habido excepciones. O sea, ha habido excepciones porque, bueno, pues por ejemplo, en una asociación dices, es que el patronato hay gente que no tiene nada que ver con esto y que nunca firmaría este proyecto porque está como para avalar la fundación, pero no, bueno, a ver, lo entendemos. Entonces no le vamos a pedir firma a alguien que no tiene nada que ver. O hay algún caso en el que no se firma, o sea, pero es la excepción, pero pasan también. Y otra pregunta también, volviendo al tema de los primeros pasos, el desarrollo y demás. Si, por ejemplo, en el tema de una fractura de guión, tú tienes a alguien alguien que te lo reconoce como que es un buen guion, o sea, alguien que sea, pues yo soy un gran guionista o alguien que tiene una trayectoria ya, ¿ahí os lo plantearíais el tema de apoyar ese guion? El guion ya se lleva mucho, o sea, nosotros en audiovisual llevamos 12 años. Pero, por ejemplo, con un piloto, por ejemplo, ¿se podría entraríais a estudiar ese piloto, por ejemplo? Es muy complicado. O sea, yo te diría. ¿Trabajáis más con series o con.? No, trabajamos con televisión, trabajamos con cine en el audiovisual, o sea, no hay ningún problema. Pero es como cuando a lo mejor hay veces que voy y el guión cubre una parte, ¿vale? Pero a lo mejor en animación dices, pues lo que es la parte artística del boceto de los personajes. Eso tiene su valor también, pero claro, de ahí a que salga. Pues un retorno económico, pues tanto. Yo te diría, la parte audiovisual es la que menos llevo yo, ¿vale? La lleva un compañero. Entonces vemos el caso concreto. Pero, por ejemplo, o sea, entramos en cosas más en firmes, que lo que dices es decir, que a alguien le ha gustado, pues eso, las cartas de intenciones, decir, ah, pues sea, cuesta, o sea, tiene su valor, pero cuesta, pero. No lo sé, o sea, yo te diría que nos llames y vemos el caso concreto. Porque es la forma más fácil, o sea, a nivel genético te diría desarrollo no. Pero bueno, vamos a ver también el caso concreto y decir, yo creo que, no sé si este año, pero yo creo que hay ayudas al algo de desarrollo o ya no hay nada. Victoria, ¿no sabes? En media sí. En media. Claro, entonces, bueno, pues claro. Si por lo menos uno dice, pues esto lo voy a solicitar o esto no lo cumplo por algo, no sé. O sea, tenemos que ver. Claro. La ventana, el lugar donde ir a pedir ese apoyo a desarrollo no es Mónica, es otro sitio, no es la entidad de apoyarlo. Hay otras fórmulas. Entonces, a lo mejor sí que es verdad que se te puede ayudar en a dónde, ¿sabes? Dónde tienes que acudir para conseguirlo. Entonces, siempre intentamos ayudar. O sea, si yo el día que tenga una base de datos de inversores, pues claro que lo facilito. O sea, con el perfil que sea o al revés. Si no quiero exponer al inversor, pues al revés, le digo, mira, pues te paso los datos de esto y vemos si se te interesa, si no. O sea, nosotros estamos abiertos a todo, pero es verdad que intentar ayudar, pero no lo solucionamos todo. Entonces, ahí, pues a lo mejor sí que sabemos decirte a dónde dirigirte para solicitar lo que sea, una ayuda distinta. ¿Vale? Entonces te diría eso, si nos llamas, pues mi compañero Pedro seguro que a lo mejor puede ayudarte más en eso, en darte como la información. ¿Alguna pregunta más? Pues nada, de todas formas, si os surge cualquier duda, o sea, lo mejor es ver el caso concreto y ya está. Luego, es verdad que nosotros tenemos una subvención del Ministerio de Cultura, de Industrias Culturales, que bueno, aunque se ha reducido mucho, pero por ahora mantenemos algo y entonces
cuando la conseguimos, lo que hacemos es trasladarla y no cobrar los costes del aval, ¿vale? El préstamo siempre tiene el tipo de interés porque eso es del banco, pero los costes del aval pues no se cobran. Bueno, realmente como cuando empieza el año no sabemos si la vamos a tener o no, seguro, pues lo que hacemos es cobrarla y si luego la conseguimos, pues las primeras operaciones que se han hecho y demás se devuelve y se reembolsa. Antes nos llegaba prácticamente para todo el año, hace años, y ahora pues no. Pero bueno, sí que es importante. Yo, la verdad es que hay veces que los proyectos no se pueden llevar a enero, porque no tienen que ver con enero, febrero o marzo, ¿vale? Pero sí que es verdad que, bueno, al principio de año, pues lo normal es que los costes estén subvencionados. Sí, lo que es estudio y comisión del primer año, ¿vale? Si luego, por lo que sea, es una operación que dura 5, pues el resto de los años iremos cobrando. Pero lo del 0,6% de estudio que he mencionado, del 1,5% anual, que la primera vez se cobra por adelantado, ya digo, aunque se cobre, pero luego, por ejemplo, pues ahora, que nos lo han confirmado tardísimo, pero está confirmada, entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? Devolviendo el dinero de la gente que realmente pues tenía que tenerlo subvencionado. Y creo que, bueno, también tampoco he contado otra cosa, las SGRs tenemos un carácter mutualista, ¿vale? Entonces, por normativa nuestra impuesta por el Banco de España, toda la empresa o autónomo que hace algo con nosotros tiene que pasar a ser socio, socio temporal, lo llamamos socio partícipe, nuestro, ¿no? Entonces, ¿eso qué supone? Pues que cuando empieza la operación, cuando se firma la operación, pues se os da unas participaciones. El Banco de España en teoría me obliga a que yo cubra el 8%. Nosotros, como el 8% es muy alto, estamos cogiendo el 0,5% del importe de la operación. Entonces es como si fuera prácticamente como una fianza, ¿no? O sea, realmente es en participaciones y cuando se acaba la operación se devuelve. Pero yo no puedo trabajar con nadie que no sea del club de CREA. Entonces, se intenta minimizar al máximo. Lo normal es que las empresas que trabajan mucho con nosotros, pues ya ni siquiera nos piden que se lo devolvamos porque están permanentemente pidiendo otra operación y demás. Pero eso, bueno, eso pasa con todas las sociedades de garantía. O sea, si vais a Sudaval, pues también a lo mejor el porcentaje es distinto. Cada una lo fija en lo que considere. Pero, y creo que nada más. La página web, pues podéis acceder a ella, podéis seguirnos por las redes sociales, sobre todo porque la mayoría de nuestros seguidores son de audiovisual y nos encantaría tener muchísimos más y seguir a mucha más gente de otras disciplinas. Y la solicitud, pues bueno, yo creo que es sencillo. Hay que darse de alta primero como usuario, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues porque podría ser... lo podéis hacer vosotros, a lo mejor lo hace la asesoría, ¿vale? Porque la asesoría os presta servicios de tramitaros el tema de la financiación. Entonces, se da uno de alta como usuario y luego se da de alta como solicitante. Y empieza con la solicitud. Lo más importante es que cuando se rellenan las cosas iniciales, no ha empezado nada. Ahí es donde empezamos a pedir. Entonces, está toda la documentación, son 5 pasos de decir, bueno, pues esto, la dirección, tal, qué actividad me dedico, y luego hay que poner la información. Entonces, lo que estamos viendo, que algo hemos hecho mal seguro, es que no se pone la documentación. Entonces, claro, yo sin documentación es que no tengo ni solicitud todavía. Entonces, intento, pues si veo que pasan los días y no ponen nada, pues al final busco el teléfono, que sí que está, y llamo. Pero claro, esto lo puedo hacer ahora, cuando tengamos a lo mejor mucho volumen, porque es muy relativamente, o sea, acabamos de empezar con la parte online, pues vamos a ver. Entonces, hay que empezar. Una cosa es que no se termine en el momento, porque dices, esto todavía no lo tengo, pues eso es lo que te permite el hacerlo online, ¿no? Que primero dices, pues mira, esto y esto lo pongo ya, o la solicitud la pongo ya. Pero hay que, lo que yo he dicho, de decir, bueno, solicitud, la autorización, el impuesto, lo que sea, hay que ponerlo ahí. Lo que nos permite es que yo hoy estoy de viaje, pero hay alguien en la oficina que lo está viendo, lo que hay ahí. Entonces, el correo muchas veces, pues al final, está fenomenal. Si hay alguien que lo manda por correo, pues no pasa nada, porque todavía estamos en un punto en el que aceptamos todo.
Pero bueno, que y cualquier duda nos llamáis. Hola de nuevo. ¿Tenéis algún departamento que apoye o asesore en tema de subvenciones? ¿De subvenciones? Sí. Pues la verdad es que no dedicaron, o sea, nosotros, por ejemplo, mi compañero Pedro, pues lleva muchísimos años en audiovisual, entonces a lo mejor conoce y conocemos sobre todo a nivel nacional. Luego yo creo que os tenéis que dirigir, pues aquí seguro que Victoria, o si es de otra disciplina, tenéis la gente que os ayude al tema de subvenciones. O sea, yo conozco Europa Creativa y sé que tiene, pero al final, si me preguntas qué tiene Europa Creativa a nivel de cultura, pues te diría, mira, pues habla con Augusto Baramio, que es como Victoria, que se dedica a temas de cultura, o aquí a otra, o sea, es verdad que es complicado, ¿eh? Ojalá hubiera un sitio donde llamas y dices, pues mira, yo hago esto, 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 ¿a quién dirigirme? Entonces, bueno, está un poco repartido. Nosotros, si lo sabemos, lo contamos, pero sobre todo remitimos a otras personas. No, yo solamente quería deciros que luego a todos os pasaremos los datos de Mónica, el contacto y el correo electrónico a todos los que habéis venido para que lo tengáis, ¿vale? Y la página donde ella menciona para hacer los procesos online. ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo quería decir que la verdad es que cuando me apunto a la jornada porque vengo representación de la Asociación Andaluza de Danza, Asociación PAC, pero que a su vez forma parte de la Federación FC y que nosotros trabajamos desde hace bastante, dos o tres años con vosotros, porque necesitamos obviamente la subvención del INAEM y como llega tan tarde no tenemos como solventar los gastos y al final la gerente termina poniendo dinero en su bolsillo para la federación haga su actividad y todo es un pequeño, bastante complejo. Entonces, bueno, pues deciros que nosotros no tenemos ningún problema con ellos y que va funcionando todo muy bien y que gracias a que trabajamos con ellos podemos tener una actividad continuada durante y pudiendo pagar las cosas en plazo sin que nadie realmente ponga de su bolsillo nada. Entonces es como que estaba... En verdad, cuando he llegado, yo te he escrito mails a ti, pues la secretaria técnica de la federación, sí. Y me acabo de dar cuenta ahora, ¿vale? Entonces, bueno, ahora cuando me he sentado. Entonces, bueno, como hay un caso práctico aquí andaluz, no te conocía, te acabo de conocer, y bueno, existe. O sea, muchas veces, quiero decir, hay muchas veces que se sufre mucho simplemente de eso, o sea, hay veces que lo que cubre la subvención son gastos. Pero claro, no puedes incurrir en esos gastos hasta que no tienes el dinero. Entonces, pues por ejemplo, ellos o un director de orquesta que me decía, es que yo al final me gasto un dineral, o sea, mensual es mucho más caro, dice, simplemente los aviones, los hoteles de la gira, que es lo que me están subvencionando, solo que es que como no lo tengo, tengo que comprarlo el día antes. Pues fíjate, o sea, al final qué sencillo de decir adelantar el dinero, pues le permite planificar mejor y comprar en mejores condiciones. Es que creo que vosotros trabajamos también con la Asociación de Industrias Culturales para la publicación de la revista de la Susitio que hacíamos la federación, me parece. Y esa es otra que también estaba muy bien porque tenemos que pagarle a la empresa, a la revista tal, y eso es una cosa material, y si no llega a ser porque nos dejan, ¿sabes? Conseguir el préstamo a través de Triodos tal, pues no podíamos haber tenido la publicación y no podíamos haber ido a las ferias y... Por ejemplo, el banco, por ejemplo, Triodos, ¿no? Que muchas veces entra y dice, pero yo necesito la resolución, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? En el audiovisual nosotros pedimos, o sea, en general somos muy flexibles con el audiovisual, pero en esto yo creo que vamos a ser más estrictos con el audiovisual que en otras disciplinas. Porque yo necesito la resolución, o yo necesito algo en firme, no que te has presentado. Pero a lo mejor en otros somos más flexibles. ¿Por qué? Porque si lo has conseguido en los últimos 8 años, ¿por qué no lo vas a conseguir este, no? A lo mejor no te doy el 100% que has conseguido, lo que sea, pero intento ayudar de alguna forma. O sea, que si yo veo que tener la resolución no ayuda, porque entonces el préstamo se convierte en 15 días y lo que necesitas es mucho antes, pues lo voy a defender internamente para decir, mira, en este caso
necesito adelantar un dinero que no está ni concedido, cosa que me cuesta, ¿no? Pero bueno, pero es que es así, porque es que si no, no ayuda, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver en cada caso. Otra cosa es que dices, mira, pues nunca me he presentado, nunca lo he conseguido, no sabía ni que existía y quiero que me adelantes una subvención. Hombre, así, adelantarme una subvención, no. Pero que si se ve que, bueno, pues que tiene visos de salir, pues lo adelantamos. Bueno, no sé. ¿No surge nada más? ¿Quieres añadir tú algo más? Pues yo creo que no, si vamos a contar un montón de cosas, nada, que nos llaméis sin miedo, que nos contéis lo que sea y ya está. A mí me encantaría, cosa que haremos en el futuro, es decir, que no solo hable yo, ¿no? Sino que hable alguien que realmente haya recibido, para que diga, pues son un rollo, o son no sé qué, o son un pesadísimo, lo que sea, ¿no? O parece que esto, pero... ¿Por qué? Porque claro, cuando estamos, que está ahí uno que me está respondiendo al teléfono, que está cogiendo el avión para irse, que tiene la gira, ¿no? Y le estoy diciendo yo que necesito tal papel, pues es duro también, pero bueno, ¿qué quiere decir? Que es que lo necesitamos así. Entonces, sí que intentamos flexibilizar al máximo, pero bueno, hay cosas en las que entiendo que no, que somos un poco más rollos, más que otra cosa. Y nada más, eso, que nos llaméis y que nos consultéis y que lo contéis. Primero que probéis, pero que si va bien, pues que lo contéis. Porque realmente, o sea, nosotros no estamos para ganar dinero. De hecho, si ganamos dinero, va el saco para morosidad. O sea, eso es como trabajamos. Y si ganáramos muchísimo dinero por algún motivo, lo que hemos hecho es reducir las condiciones. O sea, si nosotros podemos cobrar un 1,3 en lugar de 1,5, pues es lo que haremos. Pero ahora mismo de lo que estamos más faltos es en el saco para los impagados. Entonces, bueno, pues yo creo que eso es lo que más tiene que convencer. Es decir, estamos para que las industrias pues se acostumbren, ¿no?, a acreditar financiación, hay que devolverla y que eso te permite trabajar mucho mejor, como en cualquier sector. Pero que, bueno, nos necesitamos todos para demostrar que es así. Y nada, muchas gracias a todos por venir. Pues nada, muchas gracias a todos y, como dice Mónica, romped el hielo y poneros en contacto con ella sin ningún tipo de miedo ni... que al final es todo muy sencillo. Gracias. Gracias.